El hallux valgus es una deformidad que afecta a la parte anterior del pie. No solo se trata de la aparición de un bulto en la parte media, que esto es lo que llamamos habitualmente juanete, sino que es una deformidad mucho más compleja que produce una deformidad en el dedo y en el metatarsiano. El hallux valgus es una patología muy común y un motivo de consulta muy frecuente en ortopedia y en atención primaria. La incidencia varía mucho según las áreas geográficas. En nuestro área se estima que es alrededor de un 25%, lo cual quiere decir que 1 de cada 4 personas puede tener un hallux valgus, que no siempre va a ser sintomático, ni siquiera va a necesitar un tratamiento. El síntoma más importante es el dolor. Este dolor puede ser en el propio juanete, por fricción, puede ser en la articulación del dedo gordo, porque hay un aumento se sobrecarga, pero muchas veces el síntoma es un síntoma que no está en el dedo gordo, que está alrededor en otras partes del pie. Y de esto, quizás el síntoma más habitual es la metatarsalgia, que es un dolor en la parte anterior del pie, debajo de los dedos menores, y es un dolor que en ocasiones puede llegar a ser muy invalidante para el paciente. El hallux valgus se diagnostica muy fácil, se diagnostica escuchando al paciente y mirando. El paciente muchas veces viene a la consulta y te dice, vengo porque tengo un juanete, ¿no? Porque tengo un hallux valgus. Por tanto, el diagnóstico de la patología es muy sencillo. Lo que es más complicado es caracterizarlo, buscar el detalle, que muchas veces es lo que nos va a inclinar hacia un tipo de cirugía o hacia un tipo de tratamiento determinado. Para esto, fundamentalmente necesitamos una radiografía. Generalmente no necesitamos otras pruebas complementarias. No totes les persones que tenen galindons o hallux valgus tindran que ser operades o s'operaran. En primer lloc, insistir en la idea de que aquelles persones en què l'hallux valgus no els hi molesta no tenen que ser operades. Per tant, sí que ho farem amb aquelles persones que l'hallux valgus és dolorós i han fracassat les mesures preventives o tractaments pal·liatius. El tratamiento inicial tiene que ser siempre un tratamiento conservador. Muchos pacientes con un tratamiento conservador pueden estar bien durante mucho tiempo y no necesitar nada más. La millor forma de fer prevenció per la formació de galindons o bé per millorar o disminuir la molèstia dels que ja en tenen és la utilització de calçat racional o fisiològic. Què vol dir això? Vol dir que el calçat té que tenir una altura racional del tacó, no pot ser excessiu. També que té que tenir una amplada que es relacioni i s'acomodi a la realitat anatòmica del peu, i més encara si aquest peu té una deformació. També que tingui una subjecció o bé amb cordons o bé amb sivella per evitar que el peu es desplaci cap endavant. També desestimarem el calçat que té puntes estretes. Quan el tratamiento conservador falla, tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas, a cirugías. Dentro de la cirugía hay muchas técnicas. Hay muchísimas, ninguna es mejor que otra, simplemente cada técnica está indicada en un paciente. Lo importante es que la cirugía tiene que ser individualizada, tiene que ser una cirugía prácticamente a medida de cada paciente porque cada paciente tiene sus detalles, sus características que nos llevan a hacer una u otra técnica quirúrgica. El paciente cuando sale del hospital sale con un vendaje y una talonera que no le deja apoyar la parte de adelante del pie. Entonces, la primera semana está con la talonera, tiene que tener en cuenta que cuando esté sentado intentar tener la pierna en alto, esa primera semana hacer bastante reposo. La segunda semana, cuando viene a consultas externas y le quitamos el vendaje, ya le decimos que tiene que ponerse el zapato posquirúrgico y los cuidados que tiene que tener en casa, sobre todo, es no mojar el vendaje. Y si se moja, venir a consultas que se lo cambiaremos.